de la misma época, de Run DMC, de Afrika Bambaataa, de toda esta gente. Esto salió en el 81, en 1981. 81. Gente. Oh, Feel the Heartbeat. Oh, yeah. Feel the Heartbeat, The Treacherous 3. Realmente lo organizo bien porque este salió en el 81. 1981. Este es el grupo The Treacherous 3. The Treacherous 3, Feel the Heartbeat. 81. So, estos son disco clásico. Este CD oggi, no. Este era alguien de esa época, pero desconocido. Este Prince IKC también, socio de Bambaataa, pero no lo van a conocer mucha gente. Este disco sí. Man Parish, remember Man Parish? Uh-huh. Este disco, mira, este disco salió, déjame ver, en el 82, pero tiene una canción bien famosa, Hip Hop Bebop Don't Stop. Esa canción, what? Remember that? Hip Hop Bebop Don't Stop. Esta canción fue, ahí empieza. Ahí empieza, a raíz de Sugar Hill Gang, de, en esa época, desde el 79, y ponle cuidado que esto salió en el 82. Entre el 79 al 82 es donde llega a subir el nombre Hip Hop. Porque hasta que este disco salió, nadie había usado Hip Hop en el título de una canción. Este fue el primer disco, Man Parish. Fue el primer disco de usar algo así. Sugar Hill Gang había usado los términos. Porque decían hip hop, hippie to the hippie, the hip hip, happy you don't stop, a rocket to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Pero entonces era algo que usaban los raperos en esa época, como decir, para seguir el party. Say hip hop, you don't stop. Pero nadie lo había usado en el título. De como aquí una surge, canción. De aquí empieza a surgir el nombre como más conocido y como culturalmente el título del movimiento. Así que este disco es muy importante en la historia de hip hop. Porque hasta este tiempo, yo no conozco otro disco que tenga hip hop en el título hasta este. Can you name one? From this is 1982. Había alguna cosa. Mira, está la canción aquí. Look at the speaker. You got the little speaker. Look at that. Esta es la canción. Es el. Es el. Man Parish. Yeah.